principales del mundo del entretenimiento, un formato que ha sido un hit en Norteamérica, que lo presentan a través de NBC, y es un formato que fue creado por LeBron James, por Maverick Carter y por Andrew Glassman. Ellos además son los productores ejecutivos del formato en Estados Unidos. Pues a partir del próximo 30 a las 8, yo seré la conductora, la anfitriona, quien va a acompañar a los participantes durante una cantidad de momentos que van a tener que vivir para capitalizar todos esos millones que se van a llevar cada una de las noches. Pero me encantaría que dos personas que son conocedoras del tema, también que han vivido todo el proceso de traer el formato a Colombia, se acerquen aquí adelante para que nos acompañen. Les hablo de Juan Esteban San Pedro, de Sebastián Martino. Juan Esteban, como ustedes lo saben, gerente de entretenimiento del canal Caracol. Sebastián, director de realities y plataformas. Bienvenidos. Pues un feliz año para todos. Gracias. Estamos temprano viéndonos en este año y muy contentos, no solo con el arribo de The Wall a la pantalla del canal Caracol, sino con la llegada de una amiga de toda la vida, una amiga de esas buenas amigas que es Andrea Serna. Arrancamos hace mucho tiempo prácticamente juntos, es lo que es que tengamos la agenda de la salud, que ella arrancó muy chiquita y ya estaba muy bien. Y pues es una fortuna tenerla con nosotros. Tenemos una ilusión muy grande en este formato. Hace muchísimos años, llegó con muchísimo ahínco, con mucha fuerza, que fue Quien Quiere Ser Millonario a las pantallas de los colombianos a través del canal Caracol. Un formato que llegó para revolucionar el mundo de los concursos de la televisión. Y pues su historia se mantuvo a lo largo de muchísimos años presente en la televisión colombiana. De ahí para acá, yo diría que no apareció un formato, un concurso lo suficientemente revolucionario como para llegar a darle un nuevo aire a los concursos y la televisión. Y el año pasado, hacia mediados, un poquito más centrado de mediados del año pasado, aparece The Wall y nos pareció increíble. Es un formato que mezcla el conocimiento, la cultura general, lo que las personas saben sobre diversos temas, con el azar. Entonces es un formato supremamente emocionante que uno en un principio, cuando lo ve por primera vez, dice, ay, yo es como un poquito recovecudo, pero basta con dedicarle la concentración de un primer capítulo. Y ahí queda uno adicto a eso. Va a ser una temporada muy corta, una temporada que viene a ser como el abrebocas para seguramente infinidad de temporadas donde muchísimos colombianos tendrán la oportunidad de ganarse hasta 2.275 millones de pesos. Es a su vez el formato más ambicioso y más generoso que haya tenido la televisión, y pues creemos que va a ser, digamos, muy provocativo para los televidentes hacer parte de él. Entonces, si sumamos a una presentadora con un ángel, con un carisma, con una belleza, con tantos atributos tan buenos, tan positivos como los tienen de él, con un formato maravilloso y revolucionario, con un premio tan generoso como el que tiene este programa, con un equipo como el que maneja Sebastián detrás, que es un equipo muy parecido al que hace el desafío, así sean formatos totalmente distintos. Pues esto, muchachos, yo diría que no tiene pierde. Si contamos con la ayuda de ustedes para contarle a los televidentes que viene este formato camino, seguramente vamos a seguir haciendo historia a las 8 de la noche. De nuevo, gracias por estar acá y les dejo con Sebastián, que tiene una cantidad de cositas, de detalles para contarles. Gracias. Lo primero que me dio cuando vi el formato del Caracol Televisión, porque siento que es un programa muy bien pensado. O sea, yo no me cambiaría absolutamente nada. El creador, no sé si el LeBron James o otro, o sea, pensó en cada momento del programa y pensó en giros que hacen que lo atrapen a uno durante todo el concurso. Obviamente esto genera muchas emociones porque estamos hablando de mucho dinero y, como dice Juan, necesitábamos una presentadora que pueda canalizar toda esa energía, toda esa emoción a lo largo del programa, y Andrea lo ha hecho de manera maravillosa y magistral. creemos que tenemos un programa muy bueno que va a estar revolucionando el mundo de los concursos en el mundo y que va a llegar a Colombia para revolucionar también, así que espero que lo disfruten, que se emocionen y van a estar muy bien.